parche, espero que estén muy bien y en el día de hoy estamos con Alejandra, Laura y Jorman y Salomé. Siga, siga. Y Salomé, ¿y qué nos Bueno, yo cuento por Salomé. Ella nos va a estar acompañando en la sección de redes y tecnología. Pero bueno, ¿cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Gracias. ¿Qué ha hecho en estas vacaciones? Salir a jugar y dormir hasta tarde. Y yo, hermano, ¿usted qué ha hecho? Yo, nada. Estudiar matemáticas, ¿cierto? No, ir en vacaciones. ¿Y tú? ¿Y tú, Salomé? Pasear. Ay, sí. Ay, hablando de pasear, Jorman, acuérdense que nosotros hicimos algo. Ay, fuimos verdad. A un lugar con un amiguito, pero no les contamos nada y vamos a ver. Bueno, amigos de mi parche, espero que disfruten estas vacaciones. Como yo es hoy, el día de hoy, que me voy a ir, que me están esperando Jorman y Laura. Así que vamos. Bueno, amigos. Como que ya sé en las trucheras, ¿dónde estarán Jorman y Laura que le están esperando? ¡Ah, Jorman, Laura! ¡Marlon, ya va! ¿Cómo estás, Marlon? Bien. ¿Que os llegaron muy ligero? Sí, llegamos primero que usted. Ajá. No, es que yo no sé, a mí como que me cogí la tarde por allá. Ah. Pero mira que hoy está siendo un día muy soleado, porque no vamos a divertirnos. ¿Sí o qué? Bueno, amigos, ya vemos que ese lugar es muy bacano, muy bonito. Sí, mire el paisaje tan hermoso que tienen. Claro que sí, pero ¿qué tal si tiramos piscina? No, de último. Ah, bueno, pero nosotros no podemos tirarnos por la garrucha ni por el tobogán porque es muy peligroso. Pero podemos pescar, ¿por qué no vamos a mirar? Claro que sí, vamos. Y aprovechemos que está eso solo para que los pescados no hagan solamente vamos, caso vamos, no. Sí, vamos. Venga, chiquitico primero, ¿sí o qué? Ay, el chiquitico primero fue. Creo que sí, como encartadito. Sí, claro. Sigue el más chiquito. Y su especie. Yo que primero dijiste que las damas. Ay, no. Muchachos, a mí me picaron los mosquitos. No, y no cogí ni no, pez. No, eso estaba muy duro. Hasta el camarógrafo fue y ensayó y ni siquiera cogió pescado. No, es no, que no estaba muy duro. Yo le arranqué un pedazo de labio a un pececito negro que había por ahí, no sé cuál. Y Chucho también. Ah, sí, ya pues. No, yo no le metí eso, me comía la carnada. ¿Qué pez? Ay, cada rato. No. Marlon decía que le comía la carnada, pero no, se le caía. Ya va a hablar. ¿Y qué vamos a hacer más? No nos podemos quedar aquí sentados. ¿Sabe? Laura, ¿sabe qué? Se me vino una idea. Vamos a ir a ese morro de allá. Vas a divisar el paisaje. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos muy cansados, pero vamos a ir a ver los animales. Ay, sí, yo estoy tan cansada, pero sigamos el rumbo. Vamos, Marlon. Vamos. Prisco. Molinos del Toné. Bueno, amigos de mi parche, esta es la entrada donde están todos los animales que hay acá en las trucheras. Vamos a ver. Vamos. Como ven, amigos, no pudimos pescar ningún pez. Mire que ni Jorman, ni Mate, ¿cómo era que se llamaba? Marlon, eso. No fue capaz de pescar ningún pez y ni el camarógrafo. Qué pena, eso da vergüenza. No, Laura, pero no es eso, sino que el día antes hubo mucha gente porque nosotros fuimos el jueves y el miércoles va mucha gente. Pero lo mejor de todo fue que nos divertimos. Jorman, no importa que no sacamos ningún pez. Bueno, Laura, pero la diversión no se acaba y vamos a ver la pregunta sorpresa. Me imagino que cuando estás en vacaciones te gusta salir a pasear. Algunas personas lo hacen, pero a otros países. Por eso escucha nuestra pregunta. ¿Cuál es el país más visitado del mundo? A. Francia. B. Estados Unidos. C. España.
No te despegues de Mi Parche para ver si estás en lo cierto o no. Bueno, amigos, esta pregunta es como un poco fácil. Sí, entonces, ¿cuál es? Yo creo que es la A. ¿Y Salomé cuál cree que es? No, yo digo que todas, porque pues casi todos los países son muy visitados. Pues yo digo que España. Sí, probable, puede ser. Sí. Y yo digo que Francia. No. Si ve que está dura, Jorman, no está fácil. No, pero espero que nuestros amigos la puedan acertar. Pero venga, ¿y usted cuál le gustaría visitar? Ay, a mí me gustaría visitar todos los países. A mí también. ¿Y usted, Jorman? Yo visitar Argentina para conocer a Messi. Ah, el aficionado del fútbol no pasaba. ¿Y usted? Yo también todos, porque es muy rico. Sí, sería muy bueno. Yo nunca he probado un país. Pero muchachos, ¿por qué no seguimos con la diversión y vemos nuestra segunda nota? Caríciela pues. Me gusta mucho tocar la vaca. Laura. Hola, Salomé. Buena, Chucho. Mire la cámara. Laura, corría para el Facebook. Salomé. Bueno, amigos, me pareció muy bacano este paseo. Y Jorman, ¿qué fue lo que más te gustó? A mí lo que más me gustó fue cuando tiramos piscina. Ay, pero Jorman, lo que más me gustó fue cuando muchachos, ayúdenme que me enredo. Fue cuando fui a dónde. A ver las cabras, porque había una muy parecida al camarógrafo. No, no se acuerda cuando nos encontramos en un foto parecido a la historia. Salomé, ¿qué fue lo que más te gustó? Ay, pues, si ella no fue. Yo no. No, ya que está con el pobre. Pero también había una cara ya que una negrita como Salomé y otra como Laura. No, pero éramos más bonitas. Sí, éramos más bonitas que usted y que el camarógrafo y el editor. Ay, sí. O cuando German se puso a nadar. Ay, mijito. Estaba aprendiendo, yo no sé nadar. Pero no va a aprender, usted no es un perrito. Pero venga, uno va a aprender a nadar si pone los pies en el agua. Ay, aprendió nada. Yo conocí eso. No, Jorman, es que... ¿Y si usted muere, qué va a hacer? No, yo no. Entiéndala. Por ejemplo, si usted va a un río y se ahoga, se está ahogando, ¿usted qué va a hacer? Se va. Se va a navegar. Chao, Laura. Pero ¿qué tal si seguimos
nosotros. Hola amigos de mi parche, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Osorio, espero que estén muy bien. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer una manualidad. Aunque ya pasó el Día del Padre, les voy a enseñar a hacer esta hermosa libreta con forma de camisa de hombre, si lo notaron. Es muy fácil de hacer, solamente es de saber hacer las cosas y espero que les guste este parche creativo. Los materiales son un cuaderno cualquiera. En este caso yo estoy utilizando un bloc de media carta. También vamos a utilizar dos hojas de foamy de cualquier color, del color que ustedes quieran y les guste. Vamos a utilizar también unas tijeras de cualquier tamaño, con tales que corten. Vamos a utilizar también una silicona. En este caso yo estoy utilizando silicona líquida. Vamos a utilizar también una regla para poder ahora tomar medidas. Unos marcadores para hacer el sombreado en las esquinas. Vamos a utilizar también un lápiz que nos va a ayudar a marcar. Ahora vamos a proceder a tomar medidas de nuestro bloc o libretas. Cogeremos la otra hoja y tomaremos también medidas para poder hacer nuestro segundo molde. En este segundo tendremos que hacer o sumarle 4 centímetros. Ya ahora con todo hecho, ya procederemos a recortar nuestras siluetas o moldes. Y ahora procederemos a pegar nuestras siluetas a nuestro bloc o libreta. Ya con nuestra pega ya hecha, vamos a bordearla. Y pondremos la más pequeña en la parte de atrás. Ya que nos haya quedado esto así, vamos a ir con la parte de adelante para poder seguir haciendo nuestra libreta del Día del Padre. Ya procederemos a pegar la parte de adelante, la más grande. En la corbata, en este caso, yo ya la tengo hecha. Se las voy a explicar cómo se hace. Vamos a coger una punta del foamy o del bloc, de lo que tú vayas a hacer, y trazaremos una línea del tamaño de que sea tu punta. De la primera línea que hiciste, tiene que ser igual la otra, para que no nos quede muy fea. Y acá procederemos a coger y hacer como una especie de triángulo, pero que no cierre. Ya después de haber terminado nuestro medio triángulo terminado, que no tiene punta, ya vamos a proceder a abrirlo un poquito, que tenga la misma medida. Haremos de que tratemos de que todo quede muy igual, porque si no se nos va a ver muy desigual y de pronto a nuestro padre, aunque sean nuestros padres y ellos, para ellos nosotros somos lo mejor, de pronto así que para nosotros muy feo, para ellos van a ser muy lindos. Entonces ya después de haber procedido a que nos hiciéramos así, vamos a hacer que nos quede así un poquito. Y ya al recortarla, aunque nos haya quedado también muy feita, tú ya la puedes ir puliendo al recortarla. Ya después de haber hecho nuestra corbatica, ya procederemos a cortar un poquito, que quede el mismo tamaño, unas lineecitas acá. En este caso vamos a utilizar regla para que nos quede más exacto. En este caso yo voy a cortar de 3 centímetros.
y vamos a trazar una línea muy claritica para que tengamos en cuenta que, pues, que las líneas estén bien niveladas. Ya después de haber hecho con nuestras líneas eso, vamos a coger la parte de acá, la que nos quedó volando, pues por decirlo así, y vamos a hacer esto, que nos quede aquí así. Y lo vamos a pegar con silicón. Ya después de haber hecho nuestro cuellito, ya vamos en este espacio que nos quedó sobrando, pues en este espaciecito no lo vamos a pegar. Por ahí vamos a meter la corbata. Si se nos cae, en este caso a mí, pues a veces se me cae. Si se les cae, lo pueden pegar con un poquitico de silicón o pega, con lo que ustedes tengan a mano. Lo voy a recortar y le voy a, con los marcadores que les mostré, pues le mostré uno, pero con ese le vamos a trabajar. Vamos a recortarlo en este caso y yo lo voy a pintar de otro color. Bueno, amigos de Mi Parche, espero que les haya gustado esta manualidad que hemos hecho hoy. En este caso, como ven, yo le agregué unos botoncitos, un mensaje y le decoré el bolsillito. Bueno, amigos de Mi Parche, nos vamos a ver en otra ocasión o en otro parche creativo. ¡Adiós! Y bueno, me parece súper chévere de que Sofía le haya querido regalar este detalle tan bonito al papá, ya que estamos en el mes de nuestros padres. Claro que sí, Salomé. Y me pareció muy bonito ese regalo. Mire que se ve más real en Fomi, se ve hermoso y un color azul muy bonito. Claro que sí, y lo más importante es que es muy fácil de hacer. Pues no tan fácil, pero ahí uno aprende. Cierto, pero ¿qué tal si vamos al parche de Manuel? Hola amigos, mi nombre es Emanuel Benítez y mi parche es el balón. Yo aprendí a jugar con mi tío a los 3 años, desde ahí él me empezó a gustar, entrené a los 5 años y ahora estoy jugando bien. Y a mí me gusta hacer 38 y me gusta melear, jugar cancha a cancha, chutes, el que tape, el que meta gol tapa y baloncesto. Mi famoso, el que más me gusta de jugar fútbol es James porque juega bien y me enseña a jugar. Mi sueño es jugador de la Selección Colombia y porque es donde yo nací y donde yo estoy viviendo. Un día me gustaría jugar contra el Medellín para poderle ganar o perder. Lo importante es jugar. Buenos amigos de Mi Parche. Espero que les haya gustado. Ese es Mi Parche. Chao. Y mire que a Manuel le gusta mucho hacer deporte porque juega baloncesto, fútbol, voleibol, muchas cosas. Todo lo que tenga que ver con balón, pues.
con el balón. Sí. Pero otra cosa que hay que resaltar es que debemos hacer cosas en vacaciones. No dormir hasta tarde, pues mucho. Es bueno, pero no tanto. No excedernos. Salir a jugar, a comer, a compartir con los amigos. Yo no sé, cualquier cosa. Bueno, pero hay personas que se quedan todo el día así en el celular en las vacaciones. Es mejor salir a jugar con el balón. Es mejor ir a caminar, a ver la naturaleza. Porque el celular, los vuelve, como ustedes son como tesos para algunas cosas, el celular los vuelve no tesos, los vuelve locos. Bueno, sí, los aparta. Y bueno, en el coso de las redes. Será mi parche en la red. Eso. Mi parche en la red, les tengo un video que es súper gracioso. Y no esperemos más y vamos a ver. Calmados, es que ese video estaba súper chistoso. Siento que sí, ese fue el chiste. Es súper chiquito. Es que había mucho German. ¿Cuál? El del bulldog. Ay, el más chistoso fue el del lisadero. Subía y subía y no era capaz de hacer el lisadero. No, para mí el de la arena, el que corría en la arena, eso me echaron. A mí me pareció el de Isabelo tan... Y vieron el de la pelota. El de la pelota. El de la pelota. Con ese perrito de la pelota, era igualito a Jorman. Ay, ay, sí, todo eso, todo bajito. No. Todo morenito. Bueno, amigos, pero ¿qué tal si vamos a que era... No, bueno, amigos, la risa los tiene completamente idos. Pero yo les digo, ya tenemos nuestra respuesta sorpresa. Vamos a ver. Listos y preparados. Ahora conocerán la respuesta que tanto esperaban. ¿Cuál es el país más visitado del mundo? A. Francia. B. Estados Unidos. C. España. La respuesta es la... A. Francia. Son muchos países a los cuales las personas viajan, como China, Estados Unidos, España, Roma y muchos más. Pero el que ocupa el primer lugar es Francia, pues tiene unos atractivos turísticos muy chéveres para visitar. De pronto te animes a viajar a ese maravilloso país. Muy alegre, pero no es para que nos dañe el set, tranquilo, tranquilo. Bueno, amigos,
Bueno, nosotros no ganamos ni Salomé ni yo, pero no importa. Sí, Salomé dijo que la A. Sí. Bueno, entonces yo fui la única que no gané, pero no importa. También. Bueno, no importa, déjenme hablar, Jorman. No importa, es que al menos. No, ya. Ya, Jorman. Bruto usted. Bueno, amigos, al menos aprendí otro dato nuevo, ¿cierto, Jorman? Claro que sí, Laura. Pero los invito a que aprovechen sus vacaciones. Y no se despeguen de mi parche. Sí, porque como estamos en vacaciones, ya no hay excusa para que lo pierdan, ¿cierto? Claro que sí, y para que se parchen en su casa y vean mi parche. Bueno, chao.